El acto de hoy es una reivindicación más del 15M en contra de la Fórmula 1, de la cantidad de millones que se gasta el gobierno podrido y corrompido de aquí, de la Comunidad Valenciana, en la Fórmula 1, en traer el Papa, en los millones que le han dado a Calatrava. Dinero de todo, ¿no? Te guste o no la Fórmula 1, que va a parar a ese deporte de popular, como puede ser el pádel o la ética, unos deportes tan populares y del pueblo. Con esos dineros se podían hacer 18 años de trabajo del Instituto de Investigación Príncipe Felipe. Se podían haber hecho 7 hospitales, se podían estar 5 años, 3 colegios. O sea, son 183 millones de euros, se podían hacer multitud de cosas sociales. Reivindicativo, popular, de desobediencia civil y sobre todo divertido, ¿no?, en muchos aspectos. Y sobre todo lo que buscamos es romper un poco a la gente, que se mueva y darle una octadilla con una información bastante exacta de lo que está pasando y para dónde va el dinero, para intentar romper ese bloque informativo de los medios de comunicación.